entre lo que pasó en el Francini y antes de la revancha con el reclamo de Defensor Sporting y lo que convalidó la Conferencia Sudamericana de Fútbol. Esto es muy claro, estos son partidos de 180 minutos. No, no, es más, yo creo que algún día se va a tener que cambiar la forma de evaluarlo en cuanto a la estadística. Es decir, eh, qué sentido tiene... ¿Quién cree que ayer ganó Barcelona, por ejemplo? No sé si me seguís, en el buen sentido lo digo. Eh, tengo algo parecido con el tema cuando se define por penales, ¿no? ¿Quién cree que ganó el que perdió por penales? O que empató, que empató el que perdió. Empató, claro, ¿no? que empató ¿no? el que perdió. Entonces digo, algún día se va a decir, bueno, en los partidos de 90 minutos la estadística es esta. En los de 180 es esta. Porque en definitiva, sí, si yo claro, planteo... Es estadística ahora también. Es totalmente. Totalmente me parece que hay que llevar dos estadísticas porque eh, es una mentira. Pregúntele a un hincha no, no Barcelona si ayer ganó. Pregúntele. ¿Y ganó yo le presto mi teléfono y pregúntele a cualquier amigo ecuatoriano ayer no, ganó Barcelona. Tengo, y, yo... Yo sé, y bueno, a entonces a no tiene amigos en Ecuador, lo lamento. No, pero, pero, diga, a ver, es pero, la tierra de Alberto no, Spencer. Ya sé que es la tierra de Alberto Spencer. Y bueno, no sé. yo no tengo un amigo en Ecuador. Pero escúcheme una cosa, pero ganó. ¿Tú tienes amigos en algún país no. de América? Bueno, déjeme por el lado, después me cuento. Debe tener. Pero eh, a quiero si no le interesa... Su vida privada. No. No, Perfecto, estamos, no estamos. Lo que le quiero pero... decir es: ¿ayer ganó defensor? No. Sí, ganó defensor, fíjese. Si el que va, que va a cobrar, ganó. ¿sabe cuánta guita Clasificó. va a cobrar? Y así es ganar. ¿Y para qué se juega? No, no, pero el partido de 90 no, minutos ya lo no. perdió. Bueno, no, 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 no perdió pero, porque vamos, iba pero... ganando 3 a 0. El partido terminó 3 a 1 en 180 minutos. No, no, pero son dos, largo... partido, no, son dos partidos. No, es un partido de 3 a yo 1. No puedo creer que estemos discutiendo esto, no puedo creerlo. Pero es así. No, no es así. Porque, porque clasificó. Bueno, clasificó, pero perdió ayer. Pero perdió 1 a 0 el segundo tiempo, y va ganando 3 a 0 el primer tiempo, ganó 3 a 1 no, en no, cualquier en escuela del país. Pero, pa pero, además, pero además, ¿por qué ganó el primer partido? No me importa, porque ellos son... Eh, porque hay un funcionario yo, que por tercera vez se equivoca. Un reclamo de Imagino Defensor Imagino que, de que ya no hay más. Yo qué sé, no sé el problema de Barcelona. No, bueno, pero no hubo un reclamo Defensor de Defensor Esporte muy bien fundamentado. Este, liderado por el doctor Usted. Eduardo Naira, que además tiene una amplísima experiencia. O sea, este. el mejor jugador de la cancha. Y se acuerda que antes que decía, sí. ¿qué prefiere? ¿Un buen delegado o un buen número 9? Y a uno prefería un buen delegado. A ver. Y bueno, a ver cómo lo vivió Eduardo Naira. Un golazo. Hizo tres goles. Claro, indudable. Pero lo importante es lo que hacen los muchachos en la cancha. Si ellos. No cumplen con su parte, no, no hay dirigencia posible que pueda solucionar los temas deportivos. Uh -huh. Y bueno, lo de ayer, la verdad, yo quedé contento con la entrega. Este, sobre todo el segundo tiempo que se jugó, que me pareció muy aceptable. Los violetas primero quisieron conocer la situación reglamentaria del ex Mirasol Fidel Martínez, ahora excluido de la lista. Pero en el camino encontraron a Sebastián Pérez. Y a medida que. Que se trataba de indagar un poquito más, siempre aparecía algo que llamaba la atención, por, por decirlo de alguna manera. Nada más este. Y bueno, lo de Pérez es eso. Lo que hizo Defensor fue preguntar. Preguntar a la Confederación cuál era la situación reglamentaria de Pérez. Y quien está en condiciones de decir cuál es la situación reglamentaria de Pérez es la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y FIFA, por supuesto, uh -huh. que son quienes registran los pases internacionales jugadores. Neira contó cómo vivió las horas previas a conocer el dictamen de la Conmebol. Cualquier persona que hace un trabajo siempre es responsable de, de, del resultado del mismo. Y, y bueno, y en este caso, si bien técnicamente teníamos la convicción absoluta. Este, en fin, la, la posibilidad de demostrar eso que nosotros solicitábamos no estaba en nuestras manos, está en la Federación Ecuatoriana. Entonces, este, hasta que la Confederación, hasta que la Comebol no, no decidió, no, 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 obviamente que no, no podemos quedar tranquilos. El dirigente dejó su mensaje a quienes critican este tipo de reclamos, argumentando que los partidos se ganan en la cancha. Y hay mucha gente. En los clubes, en su gremio, que dicen eso. Ahora, los puntos se ganan en la cancha cumpliendo con la reglamentación. Por supuesto, me clarísimo, permite. Clarísimo. Me permite. Y de la mano de Eduardo Neira, toda la vuelta sí. vamos. No. Los clavos Neira. No, y sí, los clavos. Ah, bueno. Es el jugador más veterano que hizo goles en Copa Libertadores No, América. no voy a decir Y hablar, sí, hizo tres goles. claro, porque hay gente que... Hay gente en, hay este, gente canal, acá, en este canal. gente que entendió que en el torneira que... fue simbólicamente, porque claro, fue claro, fundamental. Claro. Pero fue, obviamente... Así trabaja una institución. Es decir, trabaja con claro. lo que hacen los futbolistas en la cancha, pero también pero, hay dirigentes que deben perdón, respaldar. Pero, usted y yo por un tema generacional, sí. nos criamos con la genialidad de Washington Cataldi en Peñarol, que todo uh -huh. el mundo decía lo de Nacional, rabiando, porque nada, que Peñarol que puso, que no puso, que logró, que no logró, y Peñarol que disfrutaba de cosas. Peñarol, campeón de América del Mundo, sacó partidos que había perdido. Peñarol en el 65 llega a la final de la Copa Libertadores de América, había empatado en el grupo en aquel año 65 con el Deportivo Galicia sí, de Venezuela. Sí, claro. Y gana ese partido por una inclusión que Peñarol demuestra errónea de un compatriota de Leopardi, cuando Peñarol no hubiera pasado de grupo. Sino... Y entonces, si Peñarol, aquel Peñarol de Spencer de Joya, de Rocha, de podía, y toda la vida nos reímos, que somos unos vivos bárbaros, que inventamos la cocoa, ahora resulta que lo hace Eduardo Neira para Defensor y... ¡Ah, oh, no, perdió! ¿Qué va a perder? Pregunten... Quieres llamar por teléfono a un amigo? Bueno, después bueno, sí, después llamamos, ya pero ya pero, me de quién no ayer. Pero, pero aparte es 3 ese a es 1 es otro tema. Pero lo que 3 quiero decir es a uno. Para quienes dicen que está mal reclamar los puntos. Está perfecto. Y cuando no, le toca a uno, ah, calavera nochillo. Pero, pero claro, pero además, si no, y no somos reglamento. Seguro. Eh, no hay reglamento, juega cualquiera, viene cualquiera en cualquier momento. No lo que le hicieron a Nacional en el ¿Te acuerdas que se nació en 2009 con Esquiavi? Pero por con favor de la plata. Y, y, y después Increíble. Tiene razón, tiene razón pero marche preso. Seguro. Porque estudiante después llegó a la final, ¿no? Y fue campeón. Fue campeón. Por eso le digo, y, 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 mire, ha pasado. Yo me acuerdo, tengo una que la tengo acá, acá la tengo. Mundial sub 17 sí. de eh, eh, del año 91 creo que fue. Italia. Sí, no, el ¿Sinitaria? mundial que jugaba. Subiciete, sí, no, de, de, perdón, 97, de la época de Malasia, de ahí 99, sí. en el 99 fue. Mundial Subiciete en el 99. Nueva Zelanda. Exacto, muy bien, Buscamos. muy bien. Nueva <laughs> Zelanda, muy Vamos bien. Esperé que va a ganar el premio, no. que va a ganar el premio. También, era el Uruguay, de años, el Uruguay, creo, no sé si era semifinal o cuarto de final, creo que era semifinal. Uruguay, cuarto de final. Uruguay gana, Uruguay con gana, mm -hmm. terminan 2 a 2 y no me acuerdo si fue gol de oro o nos ganan en el la alargue 3 a 2. Todo Uruguay va al control Doping. Sí. porque había que ir todo, todo el equipo de a... gana no fue. Gana no está. Decía, Ni la película, no. la canción. Este, sí, no fue ningún jugador de Gana. Yo digo, tengo derecho a pensar que si en un esfuerzo sobrehumano con calor, en un partido de 120 minutos me ganan en el último segundo del alargue 3 a 2, capaz que esos ganeses cuyo documento a veces ¿Se acuerda que había de planteles enteros que había sido el primero de enero del mismo año? Uh -huh. ¿no? Pero más allá de la edad, ¿puede pasar que tienen que ir al contrato de como fuimos los uruguayos? Bueno, no fue nadie. ¿Y sabe lo que hizo la FIFA? Lo sancionó al médico. El claro. médico. Y ganó, salió campeón del mundo o jugó la final de ese campeonato. Entonces yo digo, nos hemos comido cada sapo, nos hemos tragado cada una. Bueno, no quiero seguir no, porque dicen pero, que me la... no, 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 Pero lo que quiero decir sí. es que yo no pido ventaja. Simplemente hay que, ajustar el que se ajustar el reglamento. Si Barcelona Cuando no se cumple la de Defensor Sporting, este, quebrantó una norma reglamentaria como lo, como lo respondió la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a otra cosa. Bien por los dirigentes de Defensor. De la misma forma que si, si se dormían. Y, más, y dos días después nos enteramos, porque tenía 24 horas, ah, claro. nos enteramos nosotros sí, sí. de que tenían esa chance y los matábamos. Sí, sí, sí. Cá, que no defiende bien la institución y todo eso. Así que, perfecto. Hablando de retornos, volvió también... En este...